Hola a todos, bienvenidos a este último webinar del año planificando un 2022 financieramente espectacular. Vamos a dar unos 5 minutos para que todos se terminen de conectar y damos inicio. Gracias. Buenas noches, ya en 2 minutos iniciamos. Solo comentarles que al final del seminario va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Nos las pueden hacer en la parte de Q&A que aparece ahí abajo y tengan listos sus teléfonos que al final tenemos sorpresas. Gracias.
Hola, hola, es un gusto que estén todos los que sean el último webinar del año de finanzas personales. Aquí están los que nos están, los que se están robando la salida para el 2022, los que quieren hacer algo espectacular con sus finanzas. Y nosotros como Fisherman, de verdad que nos sentimos muy agradecidos con el apoyo que hemos tenido, con la gente que se involucra, que nos oye en el programa de Finanzas para Todos y que está de verdad queriendo reescribir su historia. Por eso estamos aquí el día de hoy con este webinar que va a ser espectacular. Así que gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de ahora. Como saben, ni siquiera tuvimos radio para de verdad venir a este evento con todas las energías puestas, porque queremos explicarles, queremos motivarlos, y yo creo que ahorita es un mes espectacular para que entremos con todas las ganas en enero para tener un año completo de planificación financiera. Yo les digo que de verdad, si toman la decisión en este evento de empezar a hacer el método que nosotros ya aburrimos recomendándolo, el método Fisherman de los 7, ya debemos de aburrir un poquito recomendándolo, que es el método de los 7 pasos, van a ver cómo van a cerrar el 2022. Va a ser una historia totalmente diferente para ustedes y para toda su familia. Y queremos empezar diciendo que un sueño escrito con una fecha deja de ser un sueño y se convierte en una meta. Que una meta dividida en pasos se convierte en un plan. Y que un plan con acciones puntuales se vuelve realidad. El tener éxito financiero no es un tema de buena suerte, no es un tema de qué tan inteligente soy, no es un tema que es exclusivo para cierto sector o para gente que ha ido a universidades y ha sacado carreras súper complicadas o largas. La libertad financiera es para todo aquel que tiene el valor de enfrentarse consigo mismo y cambiar sus hábitos. Aquel que tiene las ganas de aprender 20% de conocimiento y está dispuesto a hacer sacrificio, disciplina y determinación, 80% de comportamiento. Y yo estoy segura que un montón de familias que ahorita están cerrando su año 2021 y que han tomado un montón de pequeñas buenas decisiones, pueden apreciar ya el resultado de esa gestión. Así como si nunca hicimos un presupuesto, no manejamos el tema de nuestras deudas, no sabemos ni cuánto ingresó ni cuánto salió en todo el año de nuestra casa, posiblemente estemos cerrando con ese sentimiento de ¿y qué pasó durante todo este año? ¿Cuánto avancé, dinero gané? ¿A dónde quedó? Ajá, ¿avancé o retrocedí? Y creo que esto, si usted tiene ese sentimiento ahorita, este es el momento para que se lo quite y para que nunca más lo vuelva a tener. Yo creo que estamos a una decisión de decir, yo no quiero cerrar el año sin un camino de hacia dónde voy con mis finanzas. Podemos hacer las cosas distintas. Sí, yo creo que de verdad no solo podemos, sino que debemos. Si nosotros de verdad queremos darle un ambiente y una seguridad diferente a nuestra familia, es algo que tenemos que hacer. Y yo quiero comenzar con lo más importante. Y esta pregunta se la tienen que hacer ustedes verdaderamente con conciencia. Decir, ¿a dónde quiero llegar financieramente en el 2022? Y pueden ser muchas los destinos. Puede ser que unas personas quieran bajar sus deudas, ¿verdad? O eliminarlas, o dejar de tener tarjetas de crédito, o estar completamente libres de deudas. Puede ser que hayan personas que quieran tener una gestión de riesgos correcta, de incrementar su fondo de ahorro, empezar a hacer inversiones. Pueden ser personas que quieran comprar una casa, además de tener un orden claro en sus finanzas. Hay muchos destinos y lo principal es entender cuál es el destino financiero que querés lograr en el 2022, porque eso es el paso número uno para arrancar y empezar a hacer un plan que vamos a irlo poniendo poco a poco para asegurarnos que lo vamos a lograr. Y aquí hay otro tema que es importante. Cuando nosotros pensemos a dónde queremos llegar en el 2022, tenemos que, uno, hacerlo con motivación, tener una idea de qué es lo que podemos lograr, pero que nuestra meta realmente sea alcanzable, ¿me entiende? Yo
puedo ponerme metas que son buenas y que al mismo tiempo cuando las alcance me va a motivar para seguir en ese camino. A mí se me ocurre, como usted decía, Alfredo, empezar mi fondo de retiro, terminar de eliminar las deudas, avanzar 2, 3 pasos en el método Fisherman para la libertad financiera. Todas estas cosas yo me las puedo proponer en este diciembre y decir, en enero empezamos con toda la fuerza. Y no significa que en diciembre me tengo que comportar sin conciencia o totalmente descontrolado. A mí me gusta o me encanta hacerle conciencia a las familias que el éxito financiero es la suma de un montón de pequeñas buenas decisiones. Y estas decisiones las estamos tomando en el día a día. Nos demos o no nos demos cuenta. A veces pensamos que porque gastamos $5 más o $10 más, en el resultado final no nos va a hacer una diferencia. Pero está comprobado que estas son las cosas que realmente hacen una diferencia. Sí, esas son las cosas que hacen una diferencia. Así como también que le pidas a Santa unas tijeras para que ahorita en diciembre cortes tus tarjetas de crédito. Esas son las decisiones que te puedes poner. Si vos querés eliminar las deudas, primer paso, cerrarle la puerta a las deudas para que de verdad no puedas seguir acumulando eso. Pero una vez tú te has definido cuál es el objetivo, que ese es el equivalente a montarte a un Uber y decirle a dónde querés que te lleve, ¿verdad? Porque si no tenés el objetivo claro del destino, cualquier camino es bueno. Pero esto tiene que estar acompañado de varias cosas. Y obviamente tiene que haber, nosotros decimos tres pilares fundamentales, que uno es el propósito, el objetivo de por qué lo estoy haciendo y cuál es la gasolina que le voy a poner a este carro. Y cuando nosotros hablamos de cómo lo vamos a hacer, siempre les hemos enseñado la única forma que nosotros recomendamos para en realidad hacerlo. Yo quiero tener una diferencia en mis finanzas, tengo que hacer el método Fisherman para la libertad financiera. ¿Y en qué consiste este método? Y yo creo que ya muchos se lo pueden de memoria, pero lo tenemos que decir. Son 7 sencillos pasos para que yo pueda mejorar mi situación financiera. El paso número 1 es hacer una evaluación de cuál es mi situación actual. Es dónde estoy ahorita. Estoy gastando menos de lo que gano y estoy quedando solvente. Me estoy gastando todito lo que gano y no me queda nada en las cuentas. Lo que entra se va. O estoy gastando más de lo que gano y eso se debería traducir a que tengo saldos en mis tarjetas de crédito y ando haciendo malabares para cubrir mis gastos de mes a mes. El paso número 2 es que conociendo este diagnóstico, es como que fueras al médico y te dijera, así estás ahorita. Ese es el propósito del paso número 1. El paso número 2 es construir un presupuesto que sea balanceado. La primera regla para que un presupuesto sea balanceado es que los gastos tienen que ser menores que los ingresos. Esto es matemática pura. Esa es la piedra angular de la planificación y la libertad financiera. Gastar menos de lo que gano. Sí. Lo segundo es que tengo que estar considerando cosas que aunque no me parezcan importantes, tengo que tomar conciencia de la importancia que tienen en mi presupuesto. La primera es tener un ahorro para emergencias. Nos pasan cosas que se salen de nuestro control y hay que atenderlas. 5% de mis ingresos debería de ir ahí. La segunda es que tengo que provisionar para los gastos que no son mensuales. Cambio de las llantas del carro, el pago de la matrícula del colegio de los niños, el pago anual de la póliza de seguro, cosas que no las contemplamos en nuestro mes a mes, pero que eventualmente llegan. Y la tercera, que yo siempre digo que es de las más importantes, es que tengo que tener un plan B para mi retiro. No puedo estar esperanzado a que alguien más me va a mantener. Todos hemos visto las reformas que han pasado en el tema de las pensiones. No pongan sus esperanzas o todas sus esperanzas en el tema de una pensión. Haga un plan B que venga a complementar el tema de su pensión. El paso número 3 es complementar nuestro ahorro de emergencias. Un ahorro de emergencias ideal debería de ser de 3 a 6 veces de mi gasto mensual. Esto tiene sentido. Si usted se queda sin trabajo, necesita 6 veces su presupuesto para buscar trabajo respirando tranquilo. No quiere que pagar un mes de sus gastos y después darse cuenta que ya tiene que empezarse a endeudar para cubrir sus gastos de familia. Sí. Cuarto paso, como sabemos, aquí somos enemigos de las deudas de consumo. Creemos que es la esclavitud de los tiempos modernos y hay que matarlas.
Y la deuda no se mata financiándola, reestructurándola, consiguiendo mejores tasas. Se consigue pagándola más de lo que te toca todos los meses, dólares a dólares, echándoselos ahí de la más pequeña a la más grande. Quinto paso, protegerte de los riesgos de la vida que no puedes controlar. Sexto paso, todo lo que te sobre, invertirlo y tener un plan claro de cómo vas a ayudar a los demás. Y siete paso, organizar un legado. ¿Qué es esto? Una parte legal bien para que la gente y la familia no se desarme con lo que dejes. Paso número dos, una buena estructura para que seas eficiente en tus impuestos. Y paso número tres, las instrucciones de cómo se maneja el dinero para que la siguiente generación lo pueda seguir multiplicando. Como yo les dije, en el paso número uno, cuando ustedes lo hagan, van a tener tres posibles resultados. Y de verdad, háganlo a conciencia. Todo lo que escriban, que sean sus gastos mensuales, y todo lo que escriban, que sean sus ingresos mensuales. Así va a estar comparando manzanas con manzanas y no va a estar confundiendo cosas que son quincenales con mensuales, con anuales, sino que todo lo que haga en esta evaluación, escríbalo mensualmente. Va a tener tres posibles resultados. Estoy quedando en positivo, estoy quedando tablas o estoy quedando en negativo. Ese es el propósito de hacer el paso número uno. Y es increíble cuando nosotros vemos aquí en Fisherman que hay personas que tienen 10 años de casados, 15 años de casados, o que ya tienen 10 años de estar trabajando, o 5 años de estar trabajando, y ni siquiera saben cuál es su situación actual. Correcto. Yo les digo, es de los pasos más difíciles porque atrás, en el fondo de su conciencia, ustedes saben. Si yo me retraso con los pagos, si de repente me están hablando que tengo dos cuotas retrasadas en el colegio, si veo que se acumulan los recibos, uno no tiene que ser un gran financiero para darse cuenta que anda gastando más de lo que gana, ¿verdad? Entonces, es importante conocer cuál es la situación actual. El segundo paso es, obviamente, tener un presupuesto balanceado. Esto es, me voy a comportar, voy a andar con ropa de mi talla. No con la que quiero andar, sino que con la que verdaderamente me queda. Sí. O sea, no puede andar usted ahí como que es chorizo de cojute, con una camiseta spandex small. No se puede porque no está bien. O sea, hay que rebajar de primero para ponérsela. Entonces, el presupuesto balanceado es tener claridad de tus gastos mensuales, de los gastos que no son mensuales, del ahorro de emergencia, de tu plan de retiro y de que lo que sobre lo vas a poder invertir. No puedes tener un presupuesto balanceado a costillas de no tener un plan para tu retiro o de no tener ahorro de emergencias o de no estar provisionando. Sí. Y es que, pase a la siguiente, no es tener un presupuesto, es tener un presupuesto balanceado. Hay una gran diferencia entre esos términos. Cuando yo no tengo un presupuesto balanceado, no tengo control de mis recursos. El dinero no me alcanza y al final termino endeudándome. Y cuando yo sí tengo un presupuesto balanceado, las decisiones que puedo tomar son mejores. Le voy a poner el ejemplo de alguien que toma decisiones con su presupuesto balanceado. Puede escoger irse de viaje, puede escoger hacer un paseo en familia y sabe que no está sacrificando ni su ahorro de emergencia, ni su plan de retiro, ni su provisión de gastos para hacerlo. Pero ¿cuántas veces salimos a pasear en familia o compramos un viaje y de repente nos damos cuenta que ese era el dinero que necesitábamos para la matrícula, que ese era el dinero para la reparación del carro o que tenemos que cambiar algo de la casa y no lo tenemos provisionado? Las personas que tienen un presupuesto balanceado tienen control de su dinero. Y con control de dinero es bien fácil ir a cumplir las metas. Cumplen sus metas. Son las personas que dicen, me quiero ir a Antigua y me voy a ir el otro mes, o me quiero ir a Europa y me voy a ir en 2 años. Pero sabes que estás en un camino claro y que no estás pasando por encima de ninguna prioridad. Obviamente, cuando no tenés un presupuesto balanceado y no tenés control de tu estado de resultados mensual, obviamente el dinero nunca alcanza y lo que termina pasando es que te endeudas. Entonces, hagan este ejercicio. De verdad, si su salario fuera una caja chica, usted tiene la oportunidad de liquidarlo. ¿Sabe a dónde se ha gastado cada uno de los dólares que han ingresado a su hogar? O definitivamente al final del mes todo es una sorpresa
Y miren, yo, a mí me encanta hacer conciencia de cómo nace la deuda de consumo, porque la deuda de consumo es un cáncer financiero. O sea, entra a la familia de forma silenciosa y va creciendo sin que nosotros nos demos cuenta. Lo primero que se empieza a llevar son las salidas a comer, es el entretenimiento, los gustitos que nos damos, nosotros que vamos a comprarnos una camisa o unos zapatitos. Y entonces empezamos a decir, es que todo está más caro, es que la situación está más complicada y no nos damos cuenta que tenemos ese parásito creciendo adentro de la familia. Es como esos memes que compra uno y dice, ay, nos vendieron este chihuahua, y ahí dice el chihuahua a los 4 meses, un gran aguacaterrier. Sí, pero es que empieza así, es un enemigo silencioso. Se mete a las familias un domingo, usted anda en un centro comercial y se emocionó con algo y ya sale con cuotas, ¿me entiende? Y va creciendo, y de repente se empieza a llevar las cosas que nosotros realmente necesitamos. Y ahí es cuando nos damos cuenta del gran problema que tenemos. Entonces, y este problema nace, estaba diciendo esto porque el problema nace de la falta de control. ¿Cuántas veces hemos ganado dinero y no nos vamos a ver en qué se nos gastó? Y pónganse a pensar ustedes. Recuérdense el primer día que les dieron el primer cheque cuando ganaron un salario. Yo creo que todos nos recordamos porque fue un día especial. Piensen cuántas veces les han pagado desde ese día hasta ahorita y cuánto dinero ha pasado por sus manos. Y volteen a ver cuánto les ha quedado o con qué se han quedado fruto de ese esfuerzo. Por eso es que nosotros decimos, si tú haces el ejercicio de pensar que solo te van a volver a pagar el siguiente mes, si tú puedes dar cuentas de a dónde se fue el dinero en el mes pasado, entonces te vas a dar, por lo menos vas a empezar a tener conciencia. Por eso nosotros decimos que la base aquí es planificar, es decir, cuánto quiero gastar, obviamente gastarlo, y después de eso chocar lo que planificaste contra lo que gastaste para darte cuenta si te estás comportando como dijiste o te estás comportando como un caballito de paso o si sos un burro tirando patadas. Esta es la categoría que nosotros consideramos dentro de un presupuesto. Ustedes saben que en algunas ocasiones les hemos compartido plantillas de presupuesto. Esta es la que nosotros manejamos aquí en Fisherman y está compuesta de 12 cuentas. Casa, alimentación, transporte, gestión de riesgos, entretenimiento, ahorro de emergencias, deudas, ropa, gastos médicos, educación, misceláneos e inversiones. Yo creo que lo más importante es, cuando tenemos estas categorías, y de verdad, dentro de estas 12 categorías, es raro que se nos quede un gasto afuera. O sea, yo le digo que no hay caso que nosotros veamos que no esté contemplado adentro de estas 12 categorías que hemos mencionado. Pero la idea de hacer este presupuesto es que podamos tener un orden y logremos categorizar cada uno de nuestros gastos adentro de esta categoría que yo he mencionado. Claro, porque normalmente lo que sucede, si tú empezás a hacer tu presupuesto con tu catálogo de cuentas, porque esto lo que es un catálogo de cuentas, quiere decir que tú no te vas a poder comparar contra nadie. En Fisherman hemos desarrollado un estudio que se llama la guía del ingreso familiar. Y esto te dice, dependiendo de cuál es tu estructura, o sea, el número de miembros en tu familia, y de cuántos son tus ingresos anuales, qué porcentaje deberías de andar gastando más o menos en cada una de las cuentas, o qué porcentaje gastan las personas que ganan lo mismo que tu familia, que tienen el mismo número de integrantes, teniendo un presupuesto balanceado. Por ejemplo, en la cuenta casa, que es el alquiler, la vigilancia, la alcaldía, la electricidad, el agua, agua potable, internet, teléfono fijo, cable, servicio doméstico y todos esos temas, mantenimiento y provisiones, normalmente las personas deberían de estar gastando entre un 20 a un 35% de sus ingresos. 35% si tu salario es bien bajo y 20% si tu salario es más alto, ¿verdad? Y dependiendo del número de gente en tu familia.
pero con eso voy a tener un patrón, algo contra qué compararte para ver cómo estás. Sí, lo importante de tener algo con que yo me puedo comparar es que entonces dejo yo de estar tomando mis decisiones financieras en base a lo que yo pienso y empiezo a tomar mis decisiones financieras en base a lo que mi presupuesto puede dar. Y fíjense esto qué importante. Hay veces que van a los bancos y les aprueban la cuota de la hipoteca el 40% de los ingresos del hogar. Y es imposible que un hogar logre tener un presupuesto balanceado si el 40% de sus ingresos se va al pago de la cuota de la hipoteca. ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con el agua? ¿Con el teléfono? ¿Con las provisiones de los gastos para la casa? ¿Con nuestro seguro? ¿Con la educación? ¿Con el entretenimiento? O sea, casi que nos están condenando a vivir para pagar casa. Y solo encerrados sin hacer absolutamente nada. Pero hay otro ejemplo también que hay veces que tomamos decisiones que parecen buenas, pero que en realidad nos quitan la oportunidad de balancear el presupuesto. Y esta es otra bastante común aquí en Fisherman. Familias que tienen uno o dos hijos y deciden pagar un colegio que se sale de la posibilidad real de la familia. Entonces, hemos tenido familias que pagan el 50% de su ingreso en cuotas de colegio. Y obviamente el presupuesto termina castigadísimo, terminan en deudas de consumo y al final el resultado es el mismo. Se tiene que de una manera bien dura tomar la decisión de cambiar de colegio porque este gasto resulta insostenible. La guía del ingreso familiar da eso, da una guía para que nosotros... Es una brújula. Sí, es hasta dónde poder llegar sin sacrificar las otras cosas que también son importantes. Porque cualquier decisión que no sea sostenible en el presupuesto, no va a durar mucho. Sí, es que, y ahí es donde yo digo, no te podés poner ropa de una talla más pequeña, ni tampoco de una más grande que lo que a ti te corresponde. Sí. Tiene que ser ajustado de acuerdo a tus ingresos. Tu estilo de vida lo determinan los ingresos que tú tenés. Voy a decir otra cosa que es súper importante. Eso no quiere decir que así deberías de vivir. Tú puedes aspirar a algo más, pero primero te tenés que ganar el dinero y después darte el estilo de vida. No es darte el estilo de vida con dinero prestado, que es más caro, que después de eso tenés que ir a ver a dónde lo conseguís. Sí. Entonces, el presupuesto es eso. Es la guía para la toma de decisiones que nosotros vamos a hacer. Y esta toma de decisiones, o sea, a mí me encanta la familia cuando decimos, ¿quién hace aquí un presupuesto? Todo mundo levanta la mano, todo mundo tiene un presupuesto, pero nadie lo utiliza. Y la idea de hacerlo es que sea una herramienta a la que le estemos consultando nuestras decisiones para cambiar hábitos que nos pueden perjudicar nuestro resultado financiero. Yo a mi presupuesto puedo irle a preguntar, ¿y será que este paseo lo podemos o no podemos hacerlo? Y seguramente si lo modelo, digo, no, es que estaría dejando de ahorrar, es que estaría dejando de pagar o provisionar cosas que ya tengo comprometidas para adelante. Pero ahorita, la mayoría de las personas nos dejamos llevar por el flujo. ¿Tengo dinero en la cuenta? Entonces sí puedo. ¿No tengo dinero en la cuenta? Entonces no puedo. Si tengo dinero, entonces salgamos un montón. Y si no hay, entonces quedémonos en la casa. Sí, y yo creo que es un tremendo error porque ahí vienen lo que la gente le dice, los imprevistos. Y en realidad no son imprevistos. La matrícula del colegio de tu hijo ha pasado todos los eneros o todos los mayos por los últimos... El niño va a de tu hijo, sí. Se gradúa el otro año. Si tú tenés 10 años de tener carro, sabes que le ha cambiado la llanta por lo menos unas 8 veces. Sí. O sea, tú sabes que la pintura de tu casa... Esto ya... no es difícil de hacer. Sí. Pareciera que algunas veces escoges no tratar de verlo porque no tenés las herramientas correctas para enfrentarte a esa situación. Es como que vos te estén diciendo, bueno, ahora te va a tocar pelear con animales salvajes y vos solo tenés tus uñitas, o sea, vas a perder todas las veces. O sea, pero ya si te dan un escudo, te dan un látigo, un palo largo, ¿verdad?, para estarlo puyando, entonces creo que tenés más posibilidades. Entonces, parte de lo que yo estoy diciendo, de lo que tiene que ver con tener el éxito financiero en el 2022,
es tener conciencia de qué método vas a ocupar para administrar los ingresos y los gastos de tu empresa, que se llama la empresa Tu Familia SASB. Sí, y ¿sabe qué es lo importante de esto? Yo creo que nos tenemos que llevar un mensaje de que mis ingresos determinan el estilo de vida que yo me puedo pagar. Y no soy yo el que dice el estilo de vida que yo quiero tener y los ingresos me tienen que venir a perseguir a ver si algún día me alcanza. Nosotros sabemos que usted se cree Brad Pitt o la Angelina Jolie, pero no gana igual que ellos. Sí, que ese no sea usted, mejor dicho. Entonces, hay cosas básicas, porque yo sé que muchos que vienen a nuestro seminario están con presupuestos bastante apretados y a mí me encanta guiar a las personas en lo que realmente es importante cubrir. Hay 5 cuentas que nosotros siempre las hemos definido como la vida digna de una persona. Estas cuentas van antes que cualquier cobrador tocándole a la puerta tratando de cobrar una cuota. Y esta es su casa. Y cuando digo casa, no me refiero a la casota, a su cable HD, no. Es techo para usted, para su familia, un lugar seguro y los servicios básicos que están contemplados adentro de tener esto. Lo segundo es la matrícula anual y la educación de tus hijos. Sí, tú no podés, nosotros más de alguna ocasión hemos tenido una familia que la decisión ha sido no vamos a poner a estudiar a nuestros hijos este año. No, es que yo ese caso de verdad que me voy a tomar el tiempo de contárselos. Tuvimos aquí una familia y eso fue hace años. Yo creo que ahora hay un poco más de conciencia sobre ese tema. Que estaban endeudadísimos. Vinieron a la oficina, bueno, es más, ni siquiera estábamos en esta oficina, estábamos en otra oficina y Fisherman habrá tenido 4 años de estar operando, 5 años de estar operando, y llegó esta familia que estaba atrasada, que estaba endeudadísima, pero al día con todas sus deudas, y ya estaban demasiado apretados con el tema de sus ingresos y no le alcanzaba para mantenerse al día con las deudas y pagar el colegio de sus hijos y todos los gastos además de vida que tenían. Ya estaban bien apretados en las cuentas y habían tomado la decisión de no poner a su hijo en séptimo grado. Por un año lo iban a sacar. Y Alfredo dijo, no puede ser que esto pase. Y, o sea, hablemos al colegio para ver cuánto deben. Y hicimos una llamada con ellos y la profesora en la llamada dijo que el niño era espectacular. Que era de cuadro de honor, el mejor de la clase. Que era de cuadro de honor, que no lo dejaran sin estudios un año. Y bueno, al final el caso se resolvió, pero a mí me quedó una gran lección que siempre la repito en todos los programas y cada vez que tenemos la oportunidad. Estas cosas van antes que cualquier otra cosa. O sea, uno no puede decir voy a pagar la tarjeta de crédito y voy a dejar a mi hijo sin educación. Y no tiene que ver con principios y valores, tiene que ver con sentido común. Y les voy a explicar por qué. Si yo no tengo una casa donde ir a descansar y a donde yo esté seguro, si yo no tengo dinero para darles educación a mis hijos, si yo no tengo alimentación para poder tener fuerzas e ir a trabajar, si no tengo la capacidad de, si me enfermo, poder recuperarme y no tengo para transportarme ir, no voy a pagarle de todo modo. ¿Por qué? Porque no voy a poder operar. Eso es como que tengas un negocio de cualquier cosa, de vender ropa y que no tengas para pagar la ropa. O no tengas para ponerla o sea, lo más básico, no tengas dinero para pagarle a tus empleados, no tengas para pagar la luz del local, o no tengas para pagar la renta, no va a funcionar. Y sabe que hay cosas que parecen más urgentes por el ruido que hacen. Sí. O sea, tener un cobrador en la puerta queriendo sacar una cuota, obviamente hace ruido. Parece un incendio que tenemos que ir a atender. Pero eso no lo hace más importante que estas 5 prioridades. Así que, y yo siempre pienso que es como una casita. O sea, ustedes imagínense dibujar una casita y diga cada una de estas es una pared. Y hace la casita en la que nosotros nos cuidamos y donde tenemos a nuestra familia. Casa, comida, medicinas, transporte y educación. Y esas deberían de ser las 5 cosas en las que nosotros nos concentremos. Y todo lo que sobre, ahí sí, a las deudas. Sí. ¿Verdad? Entonces, si yo estoy en una situación complicada, lo más chiquito, lo necesario y todo lo demás a las deudas. Por eso es que nosotros decimos que tú tenés que hacer un cierre o un estado de resultados
de acuerdo a tu situación financiera, porque ahí te vas a dar cuenta si vas en el camino correcto o no. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy súper complicado, que si a mí el dinero no me alcanza, que si yo ya estoy teniendo problemas para pagar estas cosas que son básicas, entonces yo debería de hacer el cierre casi diario. ¿Cuánto dinero tengo y cuánto dinero me gasté? Para que si me gasté hoy más de lo que me tocaba, mañana corrijo, ¿verdad? Si tengo una situación complicada, pero no de emergencia, puedo hacer un cierre semanal. Si lo tengo, voy a decir, más o menos ordenado, pero quiero ponerme las pilas cada 15 días. Y si estoy holgado y lo tengo bajo control y me sobra dinero, lo puedo hacer una vez al mes. Pero es indispensable que hagas un cierre del estado de resultados de tu situación financiera dependiendo de tu ciclo. Sí, yo creo que esto es de los caminos, de las cosas que de verdad van a ser reveladoras. El problema de nuestro estilo de vida no se resuelve refinanciando, no se resuelve reestructurando la deuda, consiguiendo mejores condiciones en nuestro banco. Cuando nosotros controlamos nuestro presupuesto y detectamos un problema, solo hay dos caminos para resolverlo. El primero es reducir los gastos, es acoplarnos a lo que realmente podemos pagar. Y el segundo, que yo siempre he dicho que esto es de los más difíciles, pero posible, es aumentar los ingresos. Claro, y fíjate que cuando hablamos de los gastos, porque eso es lo que más inmediato puedes hacer. En tu presupuesto vas a tener gastos que son de necesidades y gastos que son de deseos. ¿Cómo te das cuenta de cuál es la diferencia? El gasto de necesidad, cuando lo dejas de hacer, hay consecuencias. Y el gasto de deseo, no hay consecuencias. O sea, tú no te va a pasar nada porque en un mes no salgas a comer afuera. O no tomes cerveza o bebidas alcohólicas. No le va a pasar nada. No te va a pasar nada. O a menos que no tengas zapatos, que no te compres un par de zapatos. O que no vayas a comprar un adorno en tu casa o un mueble. Sí, entonces esos gastos son los más fáciles de apretar, porque eso lo cerrás, le cerrás y lo puedes poner en cero y no te va a pasar nada. Y luego las cuentas de deseo, de necesidades, perdón, hay cuentas que son flexibles y cuentas que son inflexibles. ¿A qué me refiero? Las cuentas de necesidades, como por ejemplo la cuenta del súper, comer es una necesidad. Ahora, yo puedo comer lomo de aguja o puedo comer carne de soya. O sea, pues puedes irte al otro extremo y estás llenando una necesidad. Entonces, si vos estás apretado, esas cuentas las podés apretar. Esas cuentas tú las podés agarrar y las podés venir, las podés apretar, aunque son cuentas de necesidad. La cuenta de luz, podés cambiar, apagar los aires, cambiar tu secador, tu cocina eléctrica por una de gas, cambiar la secadora, si es que tienes una secadora eléctrica, por una de gas, puedes cambiar tu calentador o desconectarlo, el agua helada es buenísima. Se va a ver más joven. Sí, hay un montón de temas que tú puedes hacer más eficiente, puedes ir a revisar los seguros y puedes conseguir pólizas que tengan un poquito menos de cobertura o deducibles más altos o tarifas más baratas, ¿verdad? Entonces, hay un montón de temas. Nosotros hemos calculado que las personas, hay tres etapas: eficiente, de estructura y orden, y de subsistencia. En las tres etapas puedes tener ahorro de acuerdo a cuál es tu situación. Obviamente, si vos no tenés trabajo, nadie está en tu casa, es un presupuesto de subsistencia, solo cosas extremadamente necesarias, ¿verdad? Por el otro lado, aumentar los ingresos, las personas no le ponen tanta atención, porque yo he tenido personas que me dicen, es que me van a pagar 200 pesos y yo estoy acostumbrado a ganar 600. Pero esos $200 bien estructurados a una deuda significan ahorros de miles de dólares. Y sabe que yo, de verdad, ahora vamos a entrar a la parte un poquito de motivación. No se nos puede ir el 2022 sin que tengamos el hábito del ahorro. Yo creo que
Es increíble cuántas personas tienen años productivos de su vida en donde no les queda ni un peso en las cuentas para decir este año me fue bien. ¿Sabe? Estamos tan acostumbrados y es hasta un tema cultural de que todo lo que entra tiene que salir y nos tenemos que acomodar a que si me fue súper bien, entonces disfrutamos y lo gastamos todo, y si no fue mal, entonces buscamos la forma de acoplarnos al presupuesto tratando de no entrar en deudas, pero de vez en cuando nos deslizamos y nos vamos de boca ahí. Ahora, para ahorrar... Sí, son el problema de esos ejecutivos que han tenido unos grandes salarios y que ha pasado un montón de tiempo ya y que en realidad no tienen nada. Ni un peso. ¿Cuántos vienen así? De verdad, ¿cuántos casos hemos visto nosotros que usted dice, cómo con ese ingreso no logró ahorrar nada? Sí. ¿Cómo después de una vida de éxitos? Aquí hemos tenido personas que han estado en juntas directivas, que han tenido puestos ejecutivos, que han tenido salarios que muchas personas envidiarían y no tienen ni un peso para vivir ahorita el retiro. Es correcto. Eso, realidad. Sí, entonces, por eso es que es tan importante ponerse un objetivo de ahorro. Es decir, ¿qué es lo que quiero hacer? Me quiero comprar un carro. Me quiero ir a conseguir la prima de un apartamentillo. Quiero ir a comprarme una nueva sala. Lo que usted se imagine. Determine cuánto cuesta. Determine cuánto es lo que usted tiene disponible en ese momento. Determine cuánto tiempo tiene para ahorrar. O sea, si usted agarra el precio y tiene lo que le está sobrando y lo divide, le va a dar el número de meses, la frecuencia. Y después de eso, ¿qué estrategia va a utilizar para ahorrar? Yo he oído personas que meten, cada vez que les llega un billete a 5, lo guardan, todos los dólares, las monedas de dólares en una alcancía. Yo no les puedo explicar todas las cosas que nosotros hemos visto, pero tienen que tener algo que sea medible y ejecutable, porque imagínense, la diferencia, yo puedo ir, puedo querer una sala y la puedo ir a agarrar y yo tengo capacidad de pagar $60 de la cuota. La sala valía $600, pero voy a terminar pagando 1,200 por las cuotas. En lugar de yo tener la paciencia de decir, ¿saben qué? Me voy a apretar un poquito, voy a ahorrar $100 y la voy a ir a comprar en 6 meses y me voy a pelear, me voy a meter una Alka-Seltzer y voy a echar de espuma a la hora de pedir descuento cuando tengo rabia. Y tratar de ahorrarme algo. Sí. Pero no tenemos el sentido de la paciencia. Y fíjense bien, no es que usted no lo pueda hacer, solo no tiene el hábito y no está dispuesto a cambiar ese hábito. Sí, y sabe que lo otro que creo yo que es clave para ahorrar o que a mí me sirvió muchísimo cuando yo empecé con mi planificación financiera totalmente enfocada. Yo creo que, aunque usted no lo crea, todo lo que ustedes han pasado, nosotros ya lo pasamos, porque de verdad que vivimos con el método Fisherman para la libertad financiera, haciéndolo nosotros personalmente. Yo me acuerdo hasta dónde iba manejando, en qué parte iba manejando cuando decidí cancelar mis tarjetas de crédito. O sea, lo tengo grabado cuando me cayó el rayo desarmonizador y dije, esto es lo que tengo que hacer. Y por mucho tiempo, porque al principio puede ser difícil, pero créanme, si algo les puedo decir yo es que este método funciona. Yo de verdad soy una convencida de que el que quiere, puede. Y aunque los resultados se tardan en llegar, van a llegar. Usted solo tenga paciencia y persevere en lo que está comprometido a hacer. Pero yo por un tiempo sentía como que el ahorro no estaba cambiando el marcador, ¿sabes? Como que no, o sea, no sentía que estaba avanzando. Y en ese momento empecé a buscar... Lo que dan ganas es casi que de gastarte. Sí, pero tienen que empezar a buscar qué es lo que realmente te motiva a perseverar. Pueden ser tus hijos, pueden ser tu retiro, pueden ser tus metas, pero tenemos que visualizarnos a nosotros en ese momento en donde llegamos para de verdad mantenernos motivados en el camino. Sí, por eso es que yo creo que es súper, súper, pero súper importante entender que la harina del pastel de la riqueza no es el dinero. La cantidad de dinero que tú puedes ahorrar es la velocidad que te genera. Pero en realidad, lo más importante es el tiempo que tú tenés
para que ese dinero se esté multiplicando y esté trabajando para ti. Porque miren, todos estamos domesticados a creer que si generamos un montón de dinero vamos a tener libertad financiera. Por eso es que vamos al colegio y los papás nos castigan por no sacar buenas notas y después queremos ir a la universidad la mejor que podamos y buscar carreras que paguen muy bien para ser generadores del dinero. Y hay gente que quiere sacar maestrías y doctorados y carreras súper largas para poder ser unos grandes generadores de dinero. Pero eso no te garantiza tu libertad financiera. A esa vacuna, esta es la fórmula de la vacuna que cura la pobreza, a esa generación le tenés que meter un ingrediente más que se llama administrar correctamente. ¿Y qué es eso? Es vivir por debajo de tu presupuesto y nunca pedir prestado. Así se resume. Voy a gastarme menos de lo que yo gano y nunca voy a endeudarme. Y eso no te garantiza que vas a tener que libertad financiera. Tenés que sumarle otro componente, que es hacer que el dinero se multiplique sin que tú trabajes. Eso se llama invertir. Entonces, si tú generas dinero, gastas menos de lo que ganas y lo que sobra lo pones a trabajar para ti, va a llegar un momento que todo este ahorro que tenés aquí va a generar suficiente dinero para pagar tus gastos de vida. Y eso es la libertad financiera. Con eso tú te vas a garantizar de que ya no vas a tener que estar cambiando tu tiempo por dinero. Sí. Y sabe que esto se puede lograr con 5 sencillos pasos. Lo primero es haga su presupuesto y úselo. De verdad que sea una herramienta, una brújula en el camino. ¿Usted no sabe por dónde empezar? Venga a hacerlo aquí a Fisherman. Las herramientas que nosotros tenemos le van a servir no solo para este mes, sino que para siempre. O sea, los mismos archivos que usted va a tener aquí son los que utilizamos nosotros para llevar nuestra planificación financiera. Y yo les dije, esto está garantizado. O sea, estamos 100% convencidos que las personas que tienen la voluntad, que tienen el sacrificio y la disciplina y la determinación de hacerlo, les va a funcionar. Lo segundo es lo que Alfredo dijo. Gaste siempre menos de lo que gana. Esto es matemática pura. No sé ni cómo lo repetí porque es suficiente. Pero yo se lo quiero decir. Usted no lo hace conscientemente. Lo que pasa es que si usted tiene una tarjeta de crédito en su billetera o en su cartera o en su bolsa, lo que va a suceder es de que eso le da la oportunidad de gastar arriba de su presupuesto, de lo que usted ha generado, sin aparentes consecuencias inmediatas. Sí. Ese es el no problema. No se da cuenta sí, hasta cuando se ha hecho de este tamaño sí, la gran deuda y no sabe ni qué hacer. Porque usted gasta $200 de más y le están pidiendo $5 de cuota mínima. Entonces usted no lo siente. Sí. El tercer punto es eliminar todas tus deudas. Todo lo que te sobre a la deuda más pequeña y cuando la vayas matando le vas sumando a la grande. El cuarto es empiece a ahorrar. Todos podemos ahorrar. Si usted tiene la capacidad de pagar cuotas, tiene la capacidad de ahorrar. Y empiece a invertir todo el dinero. No lo deje sentado en su cuenta de ahorro olvidado. Acuérdese que existe la inflación. Hemos hablado de esto. El dinero, su poder adquisitivo, se hace cada vez menos. Entonces, ponga cada dólar que tiene ahí en sus cuentas a trabajar y que le empiece a generar un poquito. Mientras usted está trabajando, mientras usted está dormido, su dinero puede estar trabajando para usted. Y el quinto es ayude a los demás. Nosotros siempre hacemos conciencia de que el dinero es bueno para tenerlo en la mano, pero no para tenerlo en el corazón. Y este ejercicio es más un ejercicio para nosotros, para ayudarnos como personas a tener buenos principios, buenos valores y a sabernos relacionar con el dinero y que este no se vuelva el centro de su vida. Y la única forma para hacer esto es aprender a siempre estar ayudando a los demás. Y si haces esto, tu 2022 va a ser épico. Épico. Vas a lograr cumplir todas tus metas. Ahora nosotros, para todos los que se han, y estamos súper agradecidos con todos los que se han anotado a este, todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, nosotros queremos hacerles un regalo más, además de darle gratis esto. Porque hemos dicho que diciembre es el mes para iniciar tu planificación financiera. Y vamos a tener una oferta abierta hasta hoy a las 12 de la noche para todos ustedes y para todos sus familiares que se quieran meter a hacer esto. ¿Qué son? Hemos definido. Es hasta productos nuevos. Sí.
Hemos definido, hemos hecho productos específicamente para esto. Hemos definido tres productos. Si tus ingresos son de 0 a $1,500 y no le hallas por dónde, hacer ese código QR, lo vas a poder agarrar, te va a costar $112.99. Y te vamos a dar un kit de libertad financiera y ahí te va a explicar todo lo que tienes. Van a haber horas de consulta, vas a tener un asesor encima y te van a ayudar a alinear. Si tus ingresos son entre 1,500 y 2,500 y te sientes que las deudas se han salido fuera de control, estamos dando un descuento especial para los programas Elimina Deudas. Recordate que si tú estás complicadísimo, venite, te vamos a hacer el plan y no, o sea, si hay que nos vas a poder pagar hasta que haya salido, entonces eso lo hacemos. Ya saben que eso es filosofía de Fisher. Y si tus ingresos son mayores a $2,500, logras mantener tus deudas, pero sentís que no sos eficiente con el uso del dinero, puedes hacer un plan de estructura y orden que vale $1,152, que lo estamos dejando en $980. Hasta las 12 de la noche van a estar abiertos estos. De verdad, estamos tratando de hacer lo más fácil posible para que ustedes puedan venir y puedan reescribir su historia con el apoyo de Fisherman. Nosotros siempre damos una garantía, y la garantía es que si en las primeras dos sesiones nosotros no les hemos ahorrado lo que cuesta la planificación, no se las cobramos, porque de verdad esto agrega un valor espectacular. O sea, que tengan valor y reescriban su historia. Y gracias a todos los que nos acompañaron, y yo los invito a que también nos sigan a través de las redes sociales. ¿Cómo? Van a haber preguntas y respuestas. Y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, si nos quieren preguntar algo, saben que con gusto nos lo pueden hacer a través del chat, o pueden, no estoy seguro si Fátima se puede abrir los micrófonos y las cámaras, o cómo va a ser la dinámica. Sí, podemos habilitar los micrófonos, y aquí tenemos ya también un par de preguntas en la sección de Q&A y en el chat. Dale. Si quieren, se las voy leyendo y después voy a abrir micrófonos. Elisa nos pregunta, ¿cuánto es el porcentaje del salario para el ahorro de emergencias y de estudio? 5% para el fondo de emergencia, y debería de ser entre el 10% para tu retiro y educación de largo plazo. Voy a decir que ahí lo puedes ir poniendo más o menos. Aquí tenemos una pregunta anónima. Es, ¿qué porcentaje de mis ahorros es recomendable invertir en fondos de inversión para poder incrementar rentabilidad a largo plazo? 10%. 10% es lo que debería de estar invirtiendo, y la medida debería de ser, si estoy abajo de un 10%, me tengo que empezar a preocupar, porque significa que no estoy generando un plan B para mi retiro. O sea que 10%, y hay una cosa que es importante, tú generas una provisión para los gastos que no son mensuales. Si no te la gastas, es un genuino ahorro que también puedes poner a trabajar. Correcto. Aquí tenemos otra pregunta, es, ¿en qué puedo invertir nuestro dinero, o cómo podemos ponerlo a trabajar esos centavos? Yo lo que te recomiendo es que hagas una cita y te vengas, porque, y te lo voy a explicar por qué. Muchas veces la gente nos pregunta que si es que no les queremos decir o qué, pero lo que pasa es que hay varias cosas, y te voy a decir la número uno. Necesitaríamos saber cuánto dinero tenés, y no queremos que nos lo digas aquí al aire. Número dos, tenemos que saber cuál es tu objetivo, si querés una inversión que te dé una renta fija, o si querés una inversión que te dé apreciación. Si lo que necesitas es algo de bajo riesgo o de alto riesgo. Entonces, hay un montón, si lo querés aquí en el país o lo querés sacar afuera del país. Entonces, hace una cita, contanos cuánto dinero tenés y cuál es tu propósito, y nosotros te podemos desarrollar un pequeño protocolo de inversión para que vos decidas a dónde poner tu dinero. Aquí nos pregunta Jessica, tengo un ahorro que no sé cómo invertirlo. ¿Ustedes tienen algún proceso en el cual nos puedan ayudar? Es el mismo que acabo de decir, Jessica. O sea, hace una hora de consulta al 7802-4368, decir que querés hacer un protocolo de inversión. Y ahí nos vas a decir vos cuál es tu objetivo, y nosotros te vamos a enseñar el camino más corto, más rápido y más barato para que tú puedas hacer esas inversiones. No las haces con nosotros, sino que te recomendamos productos que están en el mercado para que tú lo hagas. Okay. Gracias.
Solo también comentarles que Alfredo, si nos puede compartir la última slide de las promociones, que pueden ingresar al link que sale ahí abajo para conocer más. Iván está levantando la mano que quiere pedir el micrófono. Adelante, Iván. Iván, bueno, aquí tenemos para mientras otra pregunta. Dice Carlos, si tengo deuda, ¿tengo que acabar con ella primero y después ahorrar o llevar ambos en paralelo, deuda y ahorro? No, tú tenés que hacer un fondo de emergencia. Tenés que hacer un fondo de emergencia porque eso te va a permitir no seguirte endeudando. Y una vez tengas tu fondo de emergencia, entonces todo lo que sobre sí tirárselo la deuda más pequeña. Aquí tenemos varias preguntas. Dice Adriana, ¿puede una persona que radica en el extranjero solicitar asesoría por parte de ustedes, siendo salvadoreña y radicando en el exterior? Claro que sí. Todas las asesorías están disponibles. Nos podemos reunir a través de Zoom con el mayor de los gustos. Es más, muchos de nuestros clientes no vienen aquí a la oficina, sino que toda la asesoría es virtual. Tenemos clientes en Nueva York, en Los Ángeles, Washington, en Virginia, tenemos clientes en Chile, tenemos clientes en todo Centroamérica, en México, o sea que sí, no hay ningún problema. Aquí también nos preguntan que si nos pueden explicar un poco de los tres programas que estamos mostrando en la pantalla, qué es lo que incluye cada uno. Sí, con gusto, yo te lo explico. El primero, nosotros decimos que es para personas que tengan ingresos que van de 0 a 1,500, el programa lo que incluye es el kit, que es nuestra herramienta para que tú controles tus finanzas por 12 meses. El kit lo que incluye es un planificador financiero de 12 meses, una guía rápida de los 7 pasos del método Fisherman, el sistema de sobres para que tú puedas controlar las cuentas que más te están costando, y también tiene un cuadro de progreso de cada uno de los pasos que nosotros recomendamos. Entonces, yo creo que hay como una interferencia ahí de sonido. Pero bueno, eso es el plan número uno. Y te incluye el kit y 2 horas de consulta. El plan número dos es el elimina deudas. Estas son personas que ya se sienten preocupadas por el nivel de endeudamiento que están teniendo. Si tú sentís que se te está saliendo de control, como dijo Alfredo, en Fisherman mantenemos la garantía de que si tú no puedes pagarlo, no te lo vamos a cobrar hasta que realmente consigamos los avances que estamos buscando y empeces a sentir los beneficios. Sí, porque normalmente la gente que está en un problema serio de deudas, posiblemente es tan serio que no alcanza para las necesidades básicas. Esto tiene que sentirse como una genuina ayuda. Sí. Esto del pago de la deuda pequeña. Que eso no lo detenga. Sí, el plan dura, son 6 sesiones. Nosotros esperamos que las 6 sesiones se realicen en un plazo de 6 meses. Y el número 3 es lo que nosotros conocemos aquí como estructura y orden. Es gente que quiere eliminar su deuda, aunque todavía es controlable en las deudas, que quiere empezar a invertir, a pensar en retiro, a llevar un presupuesto, a hacer su balance, y que quiere trabajar con nosotros para que lo acompañemos por 12 meses en su planificación financiera. Ese es el número 3. Entonces, lo que hemos puesto aquí es una guía para que tú, de acuerdo a tu situación, digas, esto es lo que a mí me conviene o esto es lo que yo necesito. 2 horas de consulta con el kit de libertad financiera y yo quedarme trabajando, elimina deudas porque siento que ahorita estoy apretado, o estructura y orden porque siento que tengo oportunidad de empezar a invertir, pensar en retiro, tener una planificación financiera y quiero tener el acompañamiento de nosotros. Sí, y recuérdense que estos programas se pueden medir, están garantizados. Sí. ¿Qué significa eso? Que por cada dólar que tú inviertas en esto, posiblemente vas a tener 5 de regreso. Es que yo he tenido personas en los programas de estructura y orden que en la primera reunión les hemos ahorrado 25 mil o 50 mil dólares, que de verdad no los logran ver. Sí. Entonces, muchas personas podrán sentir esa.
la mayoría de personas terminan diciendo, si hubiera sabido lo que me iba a ahorrar, le hubiera pagado más. Y yo siempre les digo, puede hacer un cheque que lo aceptamos. Ahora, hay un ingrediente secreto que a mí me encanta decirlo porque es el más importante de todo y es la voluntad. O sea, los planes no son mágicos. Hay que poner sacrificio, disciplina, determinación. Hay que tomarse el tiempo de parar un momento y mirar nuestras finanzas personales. Las personas exitosas le dedican el 30% de su tiempo a administrarse y el 70% de su tiempo a producir y a generar ideas y a trabajar. Que no sea usted el que trabajó y nunca dedicó tiempo a administrarse, porque es igual de efectivo hacerlo. Correcto. No sé si hay alguna otra pregunta, sí veo bastante. Sí, aquí tenemos varias. Dice, ¿recomiendan retirar el 25% del programa de ahorro de AFP y ponerlo en el programa de inversión de AFP Confía? Sí, lo recomendamos. Con la única diferencia es que te tenés que asegurar que cuando lo vayas a retirar, que no te lo gastes, ¿verdad? Sino que tengas para pagarlo, porque es un adelanto que te están dando. Solo lo vas a poner ahí a trabajar a una mejor tasa. Bueno, solo comentarles que en el chat hemos puesto el link para que puedan ingresar a ver las promociones que tenemos. Aquí tenemos una pregunta, nos dice, hola, buenas noches. Mi pregunta, fíjese que yo estoy emprendiendo. A veces gano 15 o 20 y a veces nada. ¿Cuánto tengo que quedar en casa y cuánto me quedo yo? Tenemos que hacer un presupuesto. Yo ahí te recomiendo ese plan del fíjate que eso te va a servir un montón, porque hay personas que son empresarios y los ingresos van a diario y tienen que entender cómo funciona la metodología, porque es imposible que te vaya bien si tú lo estás viendo a diario, ¿verdad? Tú tienes que hacer un mes, tienes que poner una meta de ingresos, tienes que tener un presupuesto y tenés que tener la posibilidad de juntar ese dinero para tú poder hacerle frente a esos pagos. Aquí nos dicen, en el caso de un préstamo para mejora de vivienda, ¿qué porcentaje es correcto con relación a los ingresos mensuales? Yo te digo que es difícil decir qué porcentaje, porque tiene que ver el estado de resultados. Y fíjate que este es el ejemplo mejor que puedo dar. Estás tomando una decisión viendo una sola variable. Entonces, ¿entendés que voy a ser totalmente transparente? No te lo puedo decir. No sé cuánto estás gastando. No sé cuánto te estás ingresando. No sé si te sobra. No sé cuál es tu nivel de deudas. Pero cuando tú venís a hacer una planificación financiera personal, lo que termina sucediendo es que estas decisiones que ahorita parecen, porque yo me imagino que has de estar y has de decir, quizás hay una necesidad, un cuarto nuevo, un hijo más, o sea, se casaron y van a vivir aquí, no sé, la situación que sea. Pero entender que nunca estás seguro. Ahora, cuando vos tenés una planificación financiera, tomar esas decisiones y ejecutarlas se vuelve extremadamente fácil. Y no solo vas a saber si puedo o no con la cuota, vas a saber cuánto puedo prepagarla, cuánto me voy a ahorrar en intereses, en cuánto tiempo menos voy a salir. Es que de verdad es un mar de diferencias, son miles de dólares que te pueden quedar en la bolsa. Sí. Aquí también nos están preguntando, solo comentarles a todos que si tenemos varias preguntas, vamos a tratar de responderlas todas. Pero sí, en cada uno de estos programas podemos ir resolviendo a detalle todas sus dudas. Y nos preguntan, Alfredo y Marilú, que cuántas horas consulta incluye la primera promoción. Dos y el kit. Dicen acá también que si hay dos, les ayudamos a hacer el presupuesto y a que aprendan a ocupar ustedes el kit. Y nos preguntan, que yo creo que también esta aplica en la primera, es que si hay opción de pagar por asesorías puntuales en el caso de no ubicarme en uno de los tres planes presentados. Sí, ahí tenés que venir y nos tenemos que sentar a ver cuál es tu necesidad. Después aquí nos dicen, si un depósito a plazo brinda el 4%, ¿será suficiente para que la inflación no me afecte? No, porque creemos que va a dar alrededor del 8%. Tenés que hacer cosas que sean mejor que un depósito a plazo fijo. O tenés que buscar que invertir en activos que no les pegue la inflación. Aquí nos dicen que cuánto es el porcentaje ideal para pago de deudas y entretenimiento del salario total.
del pago de deudas de consumo, o sea, tarjetas de crédito, préstamos personales, extrafinanciamiento y eso, 5% máximo, ¿verdad? Y de ahí, ¿cuál era la otra? Perdón, dice... el entretenimiento, perdón. Entretenimiento entre un 7 a un 10%. Este es el kit, ¿ve? Aquí está el kit y adentro trae la guía de ingreso familiar. Trae un planificador, el sistema de sobres y tú es una tabla para ir midiendo tu progreso. Y aquí nos hacen una pregunta que cómo pueden ordenar sus finanzas cuando sus ingresos son por comisión. Tenés que hacer un presupuesto también y tenés que sacar el promedio de tus ingresos por comisión y después de eso tenés que hacerlo, bajarle un 10% y en base a eso hacer tu presupuesto. Aquí tenemos una pregunta, dice, es anónima, dicen, ¿cómo hago? Tengo un familiar que necesita su ayuda y me parecen súper bien esas promociones, pero la veré hasta el 24. ¿Puede ser la promoción todo el diciembre? Fíjate que la estamos poniendo, mira, siempre mandala y siempre si está en una necesidad, pues le vamos a hacer el descuento, de verdad, nosotros aquí tenemos ganas de ayudarle a la gente. Ahora, esta promoción, porque lo hemos hecho a través de una plataforma de Hugo Pay, va a estar hasta las 12 abierta. Pero cuando veas a tu familiar, agárrala de la oreja y la traes. Aquí tenemos ya dos preguntitas más. ¿Qué porcentaje puedo gastar si mis ingresos son menos de 500? Depende de en qué. O sea, ahí te lo vas a estar gastando todo en diferentes categorías. Yo lo que te recomiendo es que hagas, aunque sea una hora de consulta, porque cuando yo lo que me doy cuenta es que cuando hacen ese tipo de preguntas, tienen ganas de verdad de hacerlo, pero no saben, o sea, es como querer agarrar, o sea, algo bien, voy a decir, liso, como agarrar una pastilla de jabón en el baño, que lo apretáis y te escapa. Entonces, tenés que buscar las herramientas para poderlo entender. Vení a hablar 7802-4368. Coordinen una cita, te vas a sentar con alguien, le vas a explicar tu situación y ahí te van a decir qué es el producto que a vos te conviene y por qué. ¿Me entendés? Entonces te van a dar una herramienta clara de cómo, la herramienta que necesitas para vos tener bajo control tu dinero. Porque entre menos dinero ganás, menos oportunidad para equivocarte tenés. Y aquí nos dicen que comprar o adquirir al crédito es conveniente en ciertos casos para no descapitalizarse. Muchas gracias. Comprar o adquirir al crédito, nosotros nunca lo recomendamos. Y cuando tú decís no descapitalizarte, siempre y cuando tengas un ahorro de emergencia, tú puedes comprar cosas. Y que creo que la diferencia de tener un presupuesto es que uno sabe si lo puede hacer o no y sabes si tomas la decisión a costa de qué lo estás haciendo. ¿Es dinero que te ha quedado o es dinero que te va a hacer que te quedes sin un fondo de emergencia? Cuando decís descapitalizarte es ¿en cuánto estás dejando tu fondo de emergencia? ¿Es menos de 3 meses de tu gasto mensual? Entonces sí, te estás descapitalizando y no vale la pena hacer la compra. No, o te lo voy a poner, es que las decisiones cuando tú haces una planificación financiera es a qué tasa te van a prestar el dinero y a qué tasa tenés tú trabajando tu dinero. Si tú tu dinero lo tenés al 12% y el préstamo te lo van a hacer al 8%, entonces vale la pena trabajar con el dinero prestado. Pero si tú te están prestando al 40% en una tarjeta de crédito y vos lo tenés al 4% en un depósito a plazos, entendés la malísima decisión financiera que eso es. Aquí solo comentarles que no, para poder hacer uso de las promociones, sí, solo escanean el código y siguen el proceso, y si no les funciona el código, pueden ingresar al link que sale abajo o que también está en el chat para poder adquirirlo.
Otra de las preguntas es, si estoy joven y soltera, ¿debo enfocarme en pagar mi crédito estudiantil o ahorrar para mi casa? No, pagar el crédito estudiantil son carísimos. Y vas a dar gracias a Dios de no tener esa cuota, porque hay personas que tienen ya 10 años de estar trabajando y todavía tienen la cuota de su crédito estudiantil. Una vez salgas de esto, entonces empezás a ahorrar para la prima de tu casa. Sí. Solo así confirmando cómo escanear el código, tienen que abrir su cámara, ponerlo en la pantalla y les va a aparecer un link en el que tienen que presionar y los va a dirigir de un solo hacia la página. Aquí nos preguntan que si pueden mencionar algunos rubros seguros de invertir en el país. Mira, hemos mencionado nosotros... Lo que pasa es que depende bastante de los montos que quieres invertir. Pero durante el programa hemos hecho varias menciones, hemos hablado de Proyecta 5 Plus, ahorita es un buen momento si tú vas a pagar impuestos sobre la renta el próximo año, antes del 31 de diciembre puedes hacer tu aporte al ahorro voluntario de AFP Confía y tener un ahorro en tu renta imponible, o sea, te va a salir más baja tu renta imponible, hasta un 10% menos. Hemos mencionado también a SGB, que tienen fondos de crecimiento, fondos de liquidez. Hemos mencionado a Atlántida Capital. Ellos también tienen unos fondos de crecimiento, de liquidez. Tuvieron una colocación de fondos inmobiliarios. Depende qué es lo que andas buscando. Nosotros también hemos orientado a muchas personas en bienes raíces. Inversión es un mundo. En cripto. Sí, entonces depende de lo que tú estés buscando. Y yo te diría... venite aquí, toma una hora de consulta, toma el plan 1, veamos cómo estás y vas a salir con una sugerencia no solo de un producto, sino de decir, así voy a empezar y así voy a ir diversificando mis inversiones en el tiempo. Sí, ¿cuál es el precio para una sesión de protocolo de inversión? Que depende de la necesidad y de la implementación que tengas. O sea, que si vos tenés un protocolo de inversión y querés hacer algo para cómo invertir tu dinero, tenés que hacer una cita 7802-4368, decir que querés que te hagan un protocolo de inversión, nos vamos a sentar, tú nos vas a contar un poquito de qué es, cuánto dinero tenés, cuál es tu objetivo, a dónde querés llegar, cómo lo querés hacer, y en base a eso vamos a hacer un plan. Aquí nos preguntan, dice que tengo un familiar de 4 hijos, menores de 12 años y mi esposa. Un adulto más y yo, somos 7 en total, 3 adultos, 4 niños. ¿Cuánto es el ingreso estimado mensual para poder ahorrar? ¿Cuántos niños son? 4 niños y 3 adultos. ¿Y ganan cuánto dijiste, Fátima? No dice cuánto ganan, dicen de que cuánto es el ingreso estimado para poder ahorrar. Si la familia... En la guía del ingreso familiar, nosotros ponemos un estimado de lo que deberías de poner de tu ahorro de emergencias y lo que deberías de poner de tu inversión a largo plazo. ¿Cuánto deberías tener de ingresos para poder ahorrar? O sea que si tenés una familia de ese tipo, nosotros siempre decimos que arriba de $900 ya puedes tener un presupuesto con todas las categorías. O sea que de $900 al mes libres para arriba ya podrías tener un porcentaje de ahorro de por lo menos el 5 al 15%. Aquí Roberto nos pregunta que cómo puede hacer una cita que le interesa saber en qué invertir. 7802-4368, ahí hace una cita y con gusto nos aceptamos, Roberto. Dicen de que si recomiendan retirar el 25% del... Ah, bueno, perdón, ya la leímos. ¿Qué es más rentable? ¿Un fondo de inversión a 180 días a 5% o un depósito a plazo a 180 al 6.5%? Mira, la única diferencia es que el depósito a plazo te le van a quitar el 10% de retención de impuesto de la renta. Entonces, si es 6.5 por 0.9, es el 5.85. ¿Y el depósito era cuánto? Y el fondo era el 5. El... Es más rentable el depósito a plazo si te queda sí. El 5.85 neto versus el 5% del fondo de inversión. Y ya vamos con las últimas dos preguntas. Dice que si el ahorro de la renta de 5 Plus de Confía aplica si soy una persona profesional independiente, pero presento cuentas a Hacienda. Sí, sí aplica. Aplica a todo el mundo que paga impuestos sobre la renta. Y la última es, dice, ¿son ciertas las ofertas de un despacho de cobros
cuando me dice que van a congelar una deuda de una tarjeta y te deja una cuota fija. ¿Será conveniente aceptarla si me lo da por escrito? Solo si te lo da por escrito el acreedor, ningún tercero. Sí, no es despacho. Sí, y tú podés cerciorarte que la oferta que te están dando venga de ellos. O sea, yo siempre recomiendo a las personas cuando están cerrando una deuda que vayan directamente con, a la persona o a la entidad a la que le deben y dejen de estar tratando con bufetes de cobro. Pero sí, muchas veces ellos te pueden dar una oferta representando realmente al acreedor. O sea que tú lo que deberías de hacer es que te la presenten por escrito y después cerciorarte con ellos si es válida o no. Bueno, Alfredo Marilú, hemos terminado. Yo ahorita aquí en el chat voy a dejar nuestros números de contacto y les voy a poner nuevamente el link para que puedan ingresar a las promociones y para que nos sigan en nuestras redes sociales. Sí, recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un genuino acto de locura. Por favor, róbense la salida de manera legal y empiecen a hacer su planificación en diciembre del 2021 para que el 2022 sea épico. Tengan valor y reescriban su historia. Muchas gracias. Adiós.